En Comida de Guerra Gastrovictorias le traemos en un menú de cuatro tiempos algunos de esos platos que nacieron en medio del conflicto y que dejaron su pasado doloroso para ser parte de cartas, celebraciones y libros de cocina. Los hombres solo han peleado por dos cosas, por dominios de territorio y lo otro, las mujeres. El hummus es plato nacional en Israel, puede serlo al lado del Líbano también. Para nosotros es patético que se diga algo así, no tiene ningún sentido. Un buen suegro queremos, para que le dé el toque ese agrito, así como con agrito. Los musulmanes invadieron la península ibérica por alrededor de 800 años. Ese caldo era de origen medicinal chino. Los caldos nos ayudan de verdad a recuperar mucha energía. En 1683, el ejército turco trató de tomarse la ciudad de Viena. Y como es una preparación que se consume caliente, eso normalmente genera mucho confort a nivel psicológico. Nosotros decíamos, tenemos que comer lo que nos traigan, pero aquí se trata de sobrevivir. La cancharina también era nuestra ración de guerra. Ahora nos toca luchar, pero luchar con la cuchara, con el cucharón, pero no para matarnos, sino para darnos vida.